tener además en esta primera sesión a estos personajes del mundo académico y de la política que nos acompañan esta mañana. Y realmente apreciamos muchísimo, como ustedes saben, la labor que realizó Alonso Lujambio, nuestro muy querido profesor y exalumno del instituto. Y este coloquio, pues, creo que es el inicio de una serie de eventos académicos que vamos a realizar en el instituto para recordarlo y apreciar y disfrutar de todas sus aportaciones a la política y al mundo académico en nuestro país. Así que muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta institución. Bienvenidos, Horacio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto muy grande tener aquí su presencia. La idea básica del encuentro es que si muy trágica muerte de Alonso Lujambio generó una serie de reflexiones testimoniales y se acentuó naturalmente el vacío que dejaba en el mundo político mexicano, en el mundo del parlamento naciente en el país. Había la necesidad de reflexionar sobre su contribución intelectual, académica, y salir un poco de esta idea de que se trataba solamente de un hombre en donde se recordaban las últimas posiciones políticas, administrativas. Y la idea básica de este coloquio es esta reunión, diría yo, de lectores de Alonso Lujambio, que creo que podrían ayudar a suscitar el interés por lo que Alonso Lujambio leyó, lo que escribió, y que me parece que nos ayuda mucho a entender el país que habitamos. Esta primera mesa puede darnos una muy buena idea de sus reflexiones sobre el cambio político mexicano y sobre uno de sus protagonistas, uno de sus sujetos más relevantes, el Partido Acción Nacional. Alonso Lujambio fue un estudioso de las instituciones en movimiento, y ahí puede aportar su obra una muy buena, una muy lúcida lectura sobre el modo de cambio político mexicano, y particularmente una mirada muy aguda a uno de sus actores institucionales clave, que es el PAN. Empezaríamos con Luis Barrón, historiador, profesor del CIDE. Muchísimas gracias. No sé si necesito el micrófono o se oye bien. A ver, así está mejor, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Horacio, gracias por la invitación, gracias al ITAM por recibirnos. Es un gusto para mí, de verdad, enorme regresar al ITAM, mi alma mater. Comentaba con Horacio que no había yo regresado en cerca de 15 años al ITAM, y de verdad es un placer estar aquí. Voy a tratar de poner un buen ejemplo, sobre todo en términos del tiempo y respetar el límite que nos pusieron. En la presentación a La democracia indispensable, ese libro de Alonso, él se atrevió a confesar que el punto de partida de su interés por el Partido Acción Nacional no fue académico, sino más bien de vida, de entorno y de cultura familiar. Sin embargo, confesó también que desarrolló un interés académico que fue el que yo pude compartir con él. No porque el PAN haya estado en mi propia agenda de investigación, sino porque Alonso también tuvo siempre una inclinación por la historia y porque tuve la suerte de intercambiar ideas, documentos y textos con él a lo largo de casi 25 años. Creo que para quien haya conocido, aunque sea superficialmente, Alonso,
nunca fueron un secreto ni su liberalismo, ni su simpatía por muchas de las propuestas y de los principios en los que Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna inventaron a Acción Nacional. Pero fue ya tarde en su vida que decidió cambiar su simpatía por militancia. Y creo también, como se lo dije a él en alguna ocasión, que en eso tuvo mucho parecido con otros liberales y convencidos federalistas que lo antecedieron. Cuando Horacio me invitó a participar en este homenaje, decidí que era una buena idea, ustedes juzgarán mejor que yo, utilizar ese parecido. Además, quiero compartir con ustedes una hipótesis que en pláticas sueltas a lo largo de varios años compartí con Alonso. José García Rodríguez y Luis Cabrera, dos intelectuales y políticos liberales, rehusaron incorporarse a las filas de Acción Nacional. No solo porque no compartían completamente la ideología de uno de los fundadores del partido, el propio Gómez Morín, sino porque las condiciones políticas en los tiempos del socialismo mexicano no fueron las más propicias para hacerlo. Sin embargo, paradójicamente, la falta de un candidato presidencial que unificara a los simpatizantes del PAN, como lo pudo haber sido Luis Cabrera, contribuyó a que la estrategia mejorista, llamada así por Gómez Morín, se fortaleciera y a que con ella iniciara el largo y lento camino de la transición a la democracia en México. En 1939, en plena fundación de Acción Nacional, Gómez Morín se acercó a dos destacados liberales de la primera mitad del siglo XX, como dije, José García Rodríguez y Luis Cabrera. Manuel Gómez Morín buscaba que ambos personajes formaran parte del proyecto que en esos momentos estaba por iniciar. Sin embargo, ambos rechazaron la propuesta. ¿Quiénes eran estos dos políticos liberales y por qué tenía interés Gómez Morín en reclutarlos? José García Rodríguez nació el 9 de febrero de 1872 en Saltillo, en Coahuila, en medio de una familia notable en la historia del Estado. A los 13 años, don José ingresó al Ateneo Fuente después de un breve periodo de estudio en el Colegio de San Juan y posteriormente continuó sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en la Ciudad de México, misma que abandonó 3 años después para regresar a Saltillo a hacerse cargo de los negocios familiares luego de la muerte de su padre en 1891. Luis Cabrera nació el 17 de julio de 1876 en Zacatlán de las Manzanas, en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Cabrera, a diferencia de García Rodríguez, nació y creció en un medio mucho más modesto. En 1889, Cabrera viajó a la Ciudad de México para iniciar sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Por cuestiones de salud y de falta de recursos, también tuvo que abandonarla y regresó a Zacatlán. Años después, en 1896, don Luis regresaría a la Ciudad de México para terminar sus estudios preparatorios e ingresar en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la que conseguiría su título de abogado en 1901. Cabe subrayar que don José y don Luis nunca coincidieron en la capital como estudiantes de leyes, pero es evidente que ambos asimilaron y quedaron marcados por la educación del liberalismo positivista del porfiriato. Después del asesinato de Carranza, estos dos liberales produjeron gran parte de su obra escrita, aunque de naturaleza completamente distinta, pues García Rodríguez escribió mayormente poesía, cuentos cortos, relatos y novelas, y Cabrera hizo periodismo político y textos jurídicos. Pero todavía hace falta un análisis completo de esa obra. Esta laguna, que también llegué a discutir con Alonso, es crucial, sobre todo para quienes hemos tratado de seguir la pista al liberalismo mexicano hasta los años 30 del siglo XX. Pues la historiografía en general argumenta que el liberalismo en México prácticamente había desaparecido para la década de 1930 y que en su ausencia el cardenismo pudo poner en el centro del discurso oficial el ideal de la justicia social. Pero el punto es que fue ante el paso del liberalismo al socialismo que José García Rodríguez y Luis Cabrera reaccionaron, aunque desde trincheras completamente distintas. Don José tuvo que hacer frente a la reforma del artículo 3 constitucional en el Ateneo Fuente, en su segundo periodo como director entre 1934 y 1938. Durante este conflicto, García Rodríguez defendió la libertad de enseñanza y de pensamiento y tomó el lado de los estudiantes que hicieron frente a quienes impulsaron desde el Congreso del Estado la educación socialista. Luis Cabrera enfrentó el cardenismo desde la barrera,
fue quizá el crítico más ácido y más agudo del presidente Cárdenas, y denunció tanto la orientación de la reforma agraria como en general el experimento comunista del régimen, como lo llamó él. En este contexto y después de la formación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, Manuel Gómez Morín se acercó a estos dos políticos e intelectuales liberales. En la superficie hubiera parecido natural que ambos tuvieran interés en ligarse a Acción Nacional, tanto ideológicamente como en términos de política práctica. Pero no fue así. Según Alonso, el Partido Acción Nacional fue producto de la coincidencia feliz de una idea con un líder capaz de impulsarla en una coyuntura político-electoral que permitió materializarla. Para él, la idea nace en 1926 y se consolida en 1928, después del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, aunque no es posible materializarla ante el intento personalista fracasado de José Vasconcelos de ganar la presidencia en 1929. No es que Gómez Morín, a sus 32 años, estuviera confuso en cuanto al desvío de la revolución. Al igual que Vasconcelos, Gómez Morín estaba convencido de que el único líder demócrata desde 1910 había sido Francisco Madero y que su fracaso había desviado a la revolución de su camino verdadero. Aunque Gómez Morín había colaborado con los gobiernos revolucionarios, pues fue presidente del Consejo del Banco de México que él mismo diseñó y rector de la Universidad Nacional hacia el final del llamado Maximato, tuvo, desde antes de la cruzada vasconcelista, la convicción de crear un partido político, decía él, para mantener viva en México la conciencia de libertad y la lucha contra el terror. Liberales como José García Rodríguez y Luis Cabrera demuestran que el liberalismo porfiriano sobrevivió a la revolución con mucha mayor fuerza de lo que otros historiadores han querido reconocer, así como Alonso demostró que el liberalismo también sobrevivió al PRI. Pero para la década de los 30 del siglo XX, el liberalismo había dejado de ser una ideología hegemónica y se había convertido en un discurso de oposición. Para el PAN, las negativas de García Rodríguez y Cabrera, así como las de muchos otros liberales, paradójicamente, fortalecieron la estrategia mejorista de Gómez Morín y González Luna. Como lo mostró Alonso, lo cito, 15 meses después de su fundación, Acción Nacional comienza su participación en la competencia electoral en el nivel municipal y para 46 participa en las elecciones al Senado con 24 candidatos de 58 escaños en disputa. El partido aumenta su participación en la competencia en la Cámara de Diputados presentando candidatos en 58 distritos de un total de 147 posibles y por primera vez en su historia se le reconocen triunfos en las elecciones a la Cámara de Diputados en ese año. En pocas palabras, iniciaba la reconstrucción de la política de abajo hacia arriba. Pero con el final del cardenismo y habiendo desaparecido el monstruo de la izquierda, para José García Rodríguez y Luis Cabrera, quizá no era el momento de sacrificar sus principios liberales para formar parte de un partido que había nacido con dos pecados originales. En primer lugar, en sus orígenes, el PAN estuvo ligado con la Unión Nacional de Estudiantes Católicos y con otras organizaciones con inclinaciones religiosas. A lo largo de los años, tanto don José como don Luis hicieron manifiesto que como buenos liberales no compartían ese principio. Como educadores, por ejemplo, manifestaron siempre su rechazo a cualquier intervención fuera del Estado o de cualquier iglesia a la libertad de expresión, de enseñanza y de pensamiento. En segundo lugar, tampoco era un secreto la hispanofilia de Gómez Morín y de otros dirigentes panistas. Como ha señalado ya la doctora Loaesa, quien quizá es la persona que más ha estudiado la vida de Acción Nacional, la fe que tenía Manuel Gómez Morín en el amplio alcance transformador de la técnica lo hizo receptivo a la influencia de la dictadura desarrollista del general Miguel Primo de Rivera en España entre 1923 y 1930. Todo sugiere que vio en ella un modelo cuya validez para México defenderían él y muchos panistas de la primera hora, desde entonces e incluso a finales de los años 40. El mismo Gómez Morín había escrito a don José en su invitación original para que se incorporara al PAN, lo cito. El contenido doctrinal de la institución, es decir, del PAN, se apoyaría fundamentalmente en un concepto realista de la nación, que de ninguna manera consiste en ser apéndice del país vecino, es decir, Estados Unidos, ni instrumento de una mafia internacional, sino en integrarse en la gran comunidad de historia y de cultura que forman las naciones hispánicas.
No es aventurado, entonces, me parece, que la justificación del golpe de Estado por el cual el general Primo de Rivera se había hecho del poder y la hispanofilia de Gómez Morín resultaran determinantes para que liberales como José García Rodríguez y Luis Cabrera decidieran rechazar afiliarse o ser candidatos del PAN. Junto con Alonso, me convencí muy rápido de que no siempre los historiadores podemos establecer completamente las causas de un hecho histórico, pero en la medida que tenemos acceso a la documentación, podemos aventurar hipótesis que nos permiten entender por qué sucedieron unas cosas y no otras. En este caso, la importancia de determinar por qué el liberalismo murió poco a poco después de la década de los 30 del siglo XX, a pesar de tener voces como las de García Rodríguez y Cabrera, consiste en entender a su vez por qué vivimos tiempos ahora que se parecen a los de ayer. Este ejercicio, precisamente, era lo que más me acercaba a Alonso. Me consta que, como buen académico y político que era, hacía exactamente eso: estudiar y entender a los grandes intelectuales mexicanos para rescatar, repensar y revaluar sus propuestas. Un ejemplo de ello es su profundo convencimiento de que la estrategia mejorista de Gómez Morín era la clave, ya no para transitar hacia la democracia, sino para mejorar día con día su calidad. Estoy completamente seguro de que si Alonso hubiera llegado a la presidencia de la República, habría sido un celoso guardián del federalismo y habría apoyado y promovido el desarrollo de los municipios y de la libertad individual. Tuve muchos desacuerdos con Alonso, pero que nunca afectaron nuestra amistad. Es una lástima que hayamos perdido a esa mente brillante, a ese político liberal convencido de las virtudes de la democracia y del federalismo. Pero es más trágico que hayamos perdido tan pronto al ser humano, al maestro y al amigo que estoy seguro extrañamos todos. Tere Íñigo, también Sebastián Tomás, tienen una gran herencia que les dejó Alonso, que incluye a muchos amigos que siempre tendremos las puertas del corazón abiertas para ustedes. Muchas gracias. Creo que la primera referencia a Gómez Morín nos hace remarcar el simbolismo de que estemos no solamente en los pasillos, en el espacio del ITAM, sino entre los libros de Manuel Gómez Morín, esta biblioteca que tanto conoció, que también aprovechó Alonso. Hablará ahora Horacio Vives, a quien le debemos mucho de la organización de este evento. Horacio. Buenas tardes. Al contrario, el agradecido soy yo a todos ustedes por haber participado de esta celebración, ¿no?, en honor a Alonso Lujambio. Una vez más a Alejandra Gómez Morín, ya se está haciendo una costumbre agradecerle a ella y a sus chicas, a su staff, que tan amorosa y amigablemente siempre han tenido la buena disposición para recibirnos en este lugar que no es gratuito. Como dijo Jesús, tiene una honda significación por lo que representaba Gómez Morín para Alonso, lo que representaron los libros y todo el tiempo que Alonso dedicó en este espacio para hurgar los archivos y encontrar sus famosas perlitas para hacer las investigaciones. Y gracias a los alumnos, a la comunidad académica que está aquí. Bueno, el título del texto que les voy a presentar en resumen se llama El dilema de Lujambio Irazábal, seis biografías de panistas y un excursus. El título, por supuesto, hace un guiño obvio, una referencia directa al ensayo de Alonso, El dilema de Crisly Vivarrola, cuatro cartas a Gustavo Díaz Ordaz. Principal, pero no únicamente. Sabemos que dentro de los muchos intereses y curiosidades intelectuales que cultivó Alonso a lo largo de su vida, la biografía política fue sin duda uno de los temas centrales de su obra. Alonso fue un lector voraz del género biográfico, no solo para satisfacer un apetito intelectual. Alonso sabía que a través de la biografía, leer, investigar, escribir sobre el género, podría comprender muchas inquietudes sobre su propia persona, sobre su familia, a la que tanto quería, y que le ayudaría a tomar decisiones personales en distintos momentos claves a lo largo de su vida. Por eso, independientemente de qué estuviera haciendo,
dónde estuviera trabajando, qué investigación tuviera en curso o cuán ocupado se mantuviera, una vez que empezó a escribir, apenas se pudo separar de la veta biográfica a la que volvía reiteradamente. Cualquiera que haya sido el tema a analizar por Alonso, ya fuera la teoría de las élites, los gobiernos divididos, las coaliciones congresionales, las comisiones de las cámaras, el federalismo, la transición democrática, la arquitectura parlamentaria, el sistema de partidos, la rendición de cuentas, el cambio político, los reglamentos parlamentarios, la fiscalización partidista y un largo etcétera, o el siglo XIX, Alonso tenía en mente dos conceptos clave: las instituciones y las personas. Como científico social, comprendía perfectamente el poder de la historia que le permitiría ganar en conocimiento, aprendizaje y experiencia para poder proyectar, proponer y diseñar a futuro. Pero la historia, no entendida solo como los rasgos centrales de una civilización, las manifestaciones materiales y espirituales producidas por un pueblo, sus episodios bélicos o las herencias políticas aportadas, sino las coyunturas, desafíos, dilemas que tienen que enfrentar hombres y mujeres que son los huesos, la sangre y la carne de la historia. De ahí que Alonso gustara mucho de una cita de José Ortega y Gasset: los hechos biográficos no son cosas que pasan, sino cosas que pasan a alguien. La historia es siempre historia de vida. La vida humana es drama, donde se sigue que no hay historia bien planteada metodológicamente si no se descubre el argumento dramático que va dentro de ella y proporciona su viviente y orgánica atención. Como estudioso de las instituciones, uno de los temas que más le apasionaron a Lujambio fue la historia del PAN. Puedo decir que fueron varias las influencias que lo llevaron a investigar tan acuciosamente el Partido de Acción Nacional. Por un lado, desde la perspectiva académica, la impronta que le dejó el curso sobre política mexicana contemporánea impartido por la doctora Soledad Loaesa y la lectura de su ensayo de 1974, El Partido de Acción Nacional, la oposición leal en México. Por otro, principalmente, y como ya lo recordó Luis Barrón, y quiero ser muy enfático en señalarlo, el entorno familiar. Alonso era hijo de Sergio Lujambio Raffols, un distinguido militante del PAN, del cual llegó a ser diputado federal en la 50 legislatura, 76-79, en una época donde era difícil tener una posición de representación política militando en la oposición. Fue así que Alonso realizó a lo largo de su vida una serie de importantes investigaciones sobre el Partido Acción Nacional. Se metió a estudiar su fundación, sus dirigencias, sus ciclos políticos, las reformas electorales, las sesiones de sus asambleas y comisiones y sus votaciones, los debates sobre la participación, su evolución, involución en ocasiones electoral, ante los distintos ámbitos de gobierno, sus estrategias de supervivencia y crecimiento, y así, un largo etcétera. Pero siempre bajo la perspectiva de personajes que estaban frente a estos acontecimientos. Alonso investigó seis personajes que fueron de su preferencia. Voy con el primero de ellos, el fundador Manuel Gómez Morín. Lujambio reconoció la problemática de escribir sobre un personaje no solo relevante para el PAN, sino de trascendencia para la vida política del país, como fue Manuel Gómez Morín. Personaje ampliamente divulgado y estudiado, Lujambio reconoció la labor de los cuatro grandes biógrafos gómez-morinistas a quienes siempre tomó como referencia. A Lujambio le interesó mucho entender y explicar la coyuntura política que llevó a Gómez Morín a fundar el Partido Acción Nacional en 1939. Luis ya nos ha hablado de esto. Tomando como contexto las reflexiones de Javier García Diego, en el sentido que a finales del sexenio de Lázaro Cárdenas, 34-40, el fondo del asunto eran las clases medias que pugnaban por la supresión del experimento cardenista y por dirigir la reorientación nacional, Lujambio afirmó que Gómez Morín llevaría adelante el emprendimiento apostado a comandar una coalición de jóvenes conformada esencialmente por universitarios que a la postre daría nacimiento al Partido de Acción Nacional, en una coalición compleja de liberales maderistas, vasconcelistas, católicos opuestos a la educación socialista, empresarios enfrentados a la política económica del régimen y de estudiantes católicos. Otro de los temas que fue analizado por Lujambio fue la importancia de la veta municipal en el pensamiento de Gómez Morín. Lujambio describió lo significativo que fue para el futuro fundador del PAN el primer viaje que realizó a principios de los años 20 a Nueva York y que le permitió conocer los fundamentos del pensamiento de la era progresista que marcó tan hondamente la política partidista en Estados Unidos.
Muchas reflexiones destinaría Luján a desarrollar el ideal municipalista en Gómez Morín, el cual fue una de las coincidencias temáticas con Efraín González Luna, el otro de los referentes en la formación del Partido Acción Nacional. Efraín González Luna fue calificado como Lujambio como uno de los pocos intelectuales católicos del siglo XX mexicano. Es el otro padre fundador de Acción Nacional. Lujambio estuvo empeñado en resaltar la vertiente social cristiana y municipalista de su pensamiento. Lujambio encontró con precisión las tareas y las áreas de tangencia y de los extremos en el pensamiento municipalista de los ideólogos fundadores del PAN. Mientras Gómez Morín decía Lujambio, encontramos en él una preocupación por actualizar los postulados constitucionales como punto de origen de su argumentación liberal. En González Luna encontramos una cierta idealización de la etapa colonial, más cercana al pensamiento conservador del siglo XIX. Sin embargo, la conclusión a la que arribó González Luna era idéntica a la de Gómez Morín. Un municipio debía ser el punto de partida para cambiar la política de México, para enfrentar a los mezquinos atentados del caciquismo local, casi siempre más brutal y perverso que el de los déspotas relativamente distantes. Concluyo aquí las referencias sobre los fundadores del Partido Acción Nacional y prosigo con las reflexiones relativas a la era católica, cuyo personaje clave es José González Torres. De todos los personajes sobre los que alguna vez estudió y escribió Alonso Lujambio, este fue seguramente el que menos tiempo le dedicó a investigar personalmente, pero sin duda uno de los que mayor curiosidad le despertaba. El hecho de no haber venido Lujambio principalmente a hurgar entre los archivos o hemerotecas o bibliotecas, cosa que regularmente hacía para documentar la vida e historia de este personaje, no significó en lo absoluto que no tuviera una curiosidad y un marcaje personal sobre la investigación en curso. No estuvo Alonso ahí, porque para eso me tuvo a mí. Y por esa razón, se trata del personaje en la historia del PAN al que en conjunto más tiempo le dedicamos y que resulta, por obvias razones, profundamente significativo para mí. En diversas ocasiones, ambos relatamos cómo nació el proyecto de la biografía de José González Torres. Alonso era director del programa de licenciatura de ciencia política aquí en el ITAM y yo era su asistente de investigación. Estaba cursando las últimas materias de la carrera y era el momento de definir el tema de tesis. Yo trabajaba entonces en un despacho de opinión pública y le pregunté sobre la relevancia de hacer la tesis sobre algún tema electoral. Fue entonces cuando Alonso me comentó un proyecto que traía en mente y que le generaba una enorme ilusión. Alonso quería emprender el estudio de una decena, tal vez 12 personajes a definir, para una serie de biografías, figuras de la historia política del país, que no fueron sus protagonistas, pero que habían desempeñado un papel fundamental en el lento cambio político y en el avance de la transición democrática. Personajes que desde Acción Nacional o desde la izquierda contribuyeron decididamente a pluralizar y dignificar a la política, avanzando desde la oposición institucional para ir acotando los límites del poder de un partido hegemónico, vértice del sistema político autoritario. Estas figuras estaban esperando que algún investigador los biografiara y les concediera el justo lugar que la historia política les tendría que reconocer. Fue así que seleccionamos los primeros dos. El primero de ellos, en principio, se supone que iba a ser un piloto de la colección para ver cómo funcionaba el proyecto, que se iba a tratar de un ejercicio relativamente sencillo que permitiría, además para mí, muy benéficamente, obtener el título de licenciatura. Fue así que escuché por primera vez el nombre de José González Torres. Como no tenía idea de quién era, Alonso me puso en contexto. En aquel entonces contábamos con la suerte que González Torres estaba vivo. Alonso se puso en contacto con él, le explicó el proyecto y accedió a una primera entrevista. Fue el 4 de julio de 1995. Ese sencillo proyecto piloto se convirtió en una extensa biografía de 550 páginas, 2 tomos, 75 entrevistas y 5 años de elaboración y muchas días y horas pasadas en esta biblioteca. El otro proyecto inicial era el de Adolfo Cris Livio Barrola, que Alonso se encargaría de hacer y del cual voy a hablar un poco más adelante. La invaluable dirección de Alonso sobre mi investigación de González Torres fue analítica, crítica, exhaustiva, exigente, como era él, y por momentos parecía interminable. La tesis después, convertida en libro, hubiera sido inimaginable sin una presentación y un prólogo de la autoría de Alonso Lujambio.
Tener más elementos para entender la etapa católica del PAN era fundamental para Alonso, para involucrarse en el estudio de la siguiente etapa, en el retorno a la dirigencia, a un catolicismo liberal y a su personaje clave, Adolfo Crisli Vivarrola. Línea Sarriba esbozaba el interés de Alonso por hacer la biografía de Adolfo Crisli. El proyecto de la colección ya no lo podremos hacer conjuntamente. Los derroteros profesionales de Alonso lo llevaron a desarrollar altísimas responsabilidades como servidor público y además la natural competencia entre los otros y muy variados temas de su interés que lo atormentaban por ser investigados y publicados impidieron continuar con el proyecto biográfico tal cual fue concebido. Pero al menos ya quedaron dos productos concretos, la biografía de González Torres terminada y fragmentos escritos de Alonso sobre Crisli. Adolfo Crisli fue, sin lugar a equívocos, el personaje que mayor interés despertó en Alonso por ser biografiado. Llegó a esa conclusión por varios motivos. En primer lugar, porque se trataba de un personaje que no había tenido, hasta antes de que Lujambio lo abordara, un acercamiento biográfico de envergadura. En segundo, porque si bien Alonso admiró a muchos panistas, algunos de ellos han sido ampliamente estudiados, como aquí se ha hecho referencia. En tercer lugar, la acción política de Crisli seguida como jefe nacional del PAN. Ese retorno al catolicismo liberal, que entendía la política como un instrumento de negociación y de reforma, como mecanismo para mejorar la vida pública a través de la visión de acción nacional, en una época en la que militar en la oposición tenía tintes épicos, resultaba del interés de Alonso. Cuarto, por los episodios no exentos de dramatismo que tuvo que enfrentar el personaje referido. Por último, por ser la etapa marcada por la militancia de su padre, en consecuencia, los primeros acercamientos al proceso de socialización política de Alonso. Dice Alonso que Manuel Gómez Morín metió la mano y metió la mano duro en el proceso de selección para suceder a González Torres en la presidencia del PAN, pensando en otro católico, pero de cuño liberal, Crisli Vivarrola. Para Lujambio ese hecho modificó el balance político e ideológico interno del PAN y mandó señales de cambio en la interlocución con el gobierno. Crisli, al igual que González Torres, militó en su juventud en asociaciones de estudiantes católicas, también nació en 1919 y también fue un católico practicante. Pero en los hechos no podían tener visiones políticas y personales más contrastantes. Probablemente parte de la explicación se encuentre en la historia de vida de los dos personajes, marcados por su infancia y juventud. Como lo he señalado, González Torres, conservador por excelencia, fue una figura marcada por la Guerra Cristera. En cambio, Lujambio, al rastrear en los orígenes de la familia de Adolfo Crisli, encontró un argumento que ayuda a entender esa distancia entre católicos de la misma generación, que por supuesto no es el único. Dice Lujambio, en una biografía inconclusa, en una biografía en preparación sobre Adolfo Crisli, que él no compartió los tics revolucionarios de muchos de los activistas católicos de su generación, entre otras razones porque era hijo de un funcionario del Estado. En el Banco de México, Alfredo, padre de Adolfo Crisli Rapp, hace una larga carrera burocrática, técnica. La familia vive de su trabajo. Los hijos no heredarán, pero tendrán lo más valioso para la clase media a la que pertenecen. Credenciales educativas para competir en el mercado de trabajo. El segundo tema que rescato es la estrategia de Crisli por la que se decidió en el diálogo con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tras la reforma del año 62-63, de la cual Lujambio habla extensamente en el ensayo citado de cuatro cartas a Díaz Ordaz. Además de enumerar los acontecimientos, Alonso hizo un balance sobre la actuación política de Crisli, revalorizando al personaje. El siguiente personaje al que estudió Alonso es Efraín González Morfín. Tendrían que pasar 26 años, nos dice Lujambio, para que Acción Nacional tocara por primera vez los principios doctrinales que le dieron origen. Alonso describe cómo esta tarea Adolfo Crisli se le encargó a Efra Chico. La proyección de 1965 supone un movimiento hacia la izquierda que coloca al PAN prácticamente en el centro del espectro ideológico. Además, esta proyección de principios le daba ideológicamente el tiro de gracia a todo el integrismo católico al interior del PAN. Para Lujambio, ese fue el momento crucial que selló la apasionada vida política de González Morfín, y sin duda el otro momento cuando lideró al ala abstencionista del PAN en el proceso interno de cara a las elecciones presidenciales del año 73. El mismo personaje que fue candidato del PAN a la presidencia en 1970 y que acompañó
muy cercanamente a Chris Lee tras el fracaso de su línea negociadora. Al poco tiempo, González Morfín renuncia al PAN, pero consigue la reforma electoral del año 77, que fue tan importante para la vida y el sistema de partidos en México. El último personaje que estudia Alonso es Carlos Castillo Peraza, el ideólogo de la transición. En un extenso estudio biográfico, en coautoría con Germán Martínez, publicado 6 años después del fallecimiento de Carlos Castillo, en el año 2006. De los 6 personajes sobre los que Luján realizó aproximaciones biográficas, el único que tuvo participación relevante durante el punto de inflexión de la política mexicana que representaron las elecciones presidenciales de 1988 fue Carlos Castillo Peraza. Era la época de la victoria cultural y de las definiciones que como oposición tenía que adoptar frente al régimen y el gobierno de Carlos Salinas, el Partido Acción Nacional. Para Lujambio, había indudablemente una dimensión ideológica en el complejo dilema del PAN en 1988. Con el PRI de Carlos Salinas era posible avanzar en aspectos de la agenda panista, privatización de la banca, cambio de régimen, de propiedad en el campo, reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias, autonomía del Banco Central, no así con el neocardenismo. La crisis de 88 no colapsó el régimen por revolucionario, más bien lo sometió a un proceso de mutación largo y sinuoso que Castillo Peraza defendió a capa y espada como punto de inflexión de lo que era deseable y lo que era posible. Hasta aquí la cita. El fin del estudio introductorio de Lujambio sobre Castillo Peraza tiene un excursus muy interesante sobre Maquiavelo y Octavio Paz. Esta es una figura que Alonso le gustaba recurrir, y con esto cierro mi participación. Decido terminarla y comentar la beta biográfica de Alonso recurriendo a este guiños, el excursus. Si bien Alonso desarrolló los sendos estudios biográficos a los que hice anteriormente referencia sobre personajes históricos del panismo, la razón de su beta biográfica se encuentra, como lo mencioné, por otros lados. 2 comentarios al respecto, sobre el estilo y la influencia en primer lugar y después sobre las motivaciones. En cuanto al estilo y influencia, Lujambio lo mencionaba recurrentemente y lo dejó por escrito. Sigo la obra de Krause con disciplina militar. No me puedo llamar su discípulo, pero sí confieso que como politólogo estoy influido por el modo de biografiar y de explicar al historiador Krause. Debo esa inclinación biográfica a Krause. Ante el entusiasmo de sus dichos, pues no hay más que agregar. Finalmente, ahora sí sobre las motivaciones. Alonso fue muchas cosas: maestro, amigo, político, servidor público, científico social, un largo etcétera. Pero fue fundamentalmente un hombre de familia. De la familia que formó con su esposa Teresa y sus hijos Íñigo, Sebastián y Tomás. De la que junto con sus abuelos y sus padres, Sergio Lujambio, Piedad Irazábal y sus hermanos. Pero también de la familia que no conoció, de la de sus orígenes remotos y ancestrales, y de ahí su interés por estudiarlos. A esto obedece la publicación de una de sus obras más íntimas y posiblemente menos conocidas, Retratos de Familia. Retratos de Familia es un libro que Alonso compiló tras 3 ensayos sobre Manuel García y Molleda, Mateo Lujambio Ugarte y Manuel Eduardo de Gorostiza. El primero familiar del lado materno, los Irazábal, los segundos del lado paterno, de la familia Lujambio. Si bien fueron publicados entre 2005 y 2006, la compilación es de 2011, Alonso los venía maquinando de tiempo atrás. En esos textos le dio rienda suelta a su fascinación por los documentos antiguos, las fotografías, los árboles genealógicos. Exponía la importancia de las historias de familia para conocer la historia de los pueblos. Explicaba cómo siguiendo 3 pesquisas pudo realizar los estudios de 3 de sus ancestros y encontró muchas cosas. Cosas que no pasan inconexas, sino que pasan a personas en determinados contextos. Algunas características con las que poco o prácticamente nada podría compartir Alonso o se podría reconocer. Lo dramaturgo y lo diplomático de Gorostiza
la profunda religiosidad de García y Molleda o el espiritismo en Mateo Lujambio, pero otras que claramente eran de su interés, que lo describían de cuerpo completo o que ayudaban a entender muchas de sus influencias. Tales son el liberalismo en Manuel Eduardo de Gorostiza, el padre, la parte historiadora, editora y biográfica de Manuel García y Molleda, y lo demócrata y maderista de Mateo Lujambio. Aquí han sido tres hombres que vivieron, estudiaron y de alguna manera representaron el complejo y apasionante siglo XIX mexicano, que tanta fascinación ejercía en Alonso. En este sentido, Retratos de Familia fue la respuesta ante la búsqueda personal de Alonso, derivada de su insaciable curiosidad. Sí, un ejercicio personalísimo que le dio muchas respuestas y una muestra de toda su capacidad creativa como biógrafo. Alonso fue un hombre brillante que se forjó y desarrolló en la segunda mitad del siglo XX y cuyas grandes aportaciones a la vida pública, política, académica e institucional se manifestaron desde antes del cambio de siglo y hasta hace pocos meses. Un hombre que hizo mucho por muchos, con el corazón en el siglo XIX, de acción en el siglo XX y en el intensísimo primer docenio del siglo XXI y con una enorme proyección para el futuro y que en definitiva, en momentos como actual, extrañamos entrañablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que esta mesa mezcla efectivamente esta admiración, el cariño, y creo que no hay una manera de separar una cosa de la otra, porque a fin de cuentas no podemos, no resulta fácil separar al autor del amigo, de la persona que admiramos y de la que quisimos. Y quisiera pasarle la palabra a Arturo, compañero de Alonso en el IFE y en algunas otras. Muchas gracias, Jesús. Empiezo por agradecer al ITAM y en particular a Horacio Vives la invitación a participar en esta mesa, que curiosamente versa, como bien lo dice Jesús, de varios temas. Yo no voy a hablar de Alonso y el Partido Acción Nacional, sino justamente de un Alonso en donde tenía que establecer claramente su imparcialidad en una tarea fundamental que desempeñaba en el Instituto Federal Electoral como presidente de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. El cambio político en México y su amor por las instituciones hizo que Alonso hiciera del Instituto Federal Electoral, junto con sus colegas de entonces, una institución echada para adelante. Y sobre eso voy a platicar de lo que hizo Alonso en esa mesa. Al menos retador hablar de Alonso como consejero electoral cuando están presentes aquí quien presidió el Consejo General del IFE durante el periodo de Alonso Lujambio en el Consejo General y quien lo acompañó en la Comisión de Fiscalización y en otras comisiones, Jacqueline Pechard y Pepe Woldenberg, en esa gran tarea de 1996 a 2003. Más que un colega, yo tuve la suerte de ser el secretario técnico de su comisión, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, comisión que tenía un nombre espantoso, porque además de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, implicaba una serie de trabajos muy complejos. Era una tarea controversial. Fiscalizar a los partidos políticos desde las autoridades siempre implica algún tipo de debate. Jacqueline, sin embargo, cuando yo llegué al IFE, me comentó, tuvimos una discusión, me decía Jackie, sobre quién se iba a quedar con qué comisión. El único que estaba seguro desde el principio que quería presidir la Comisión de Fiscalización era Alonso Lujambio. Alonso se había preparado para esa tarea, tenía antecedentes de contabilidad, estudió lo que había pasado en el IFE anteriormente y se dedicó a buscar que la fiscalización fuera una de las tareas nodales de ese periodo. Era el IFE ciudadanizado, el IFE de 1996.
presidido por primera vez por un ciudadano sin condicionamientos partidistas y sin pertenecer al gobierno en turno. Era la primera vez que el secretario de Gobernación y su secretaría estaban fuera del Instituto Federal Electoral. A pesar de los antecedentes de la fiscalización entre 1994 y 1995, fiscalizar a los partidos políticos era una tarea muy novedosa en el nuevo modelo del IFE. Ahora era una actividad permanente, no solamente para cada elección o para cada informe anual. Permanentemente había que estar atentos a los partidos políticos. Había una comisión que tenía atribuciones definidas en la ley, con capacidad por primera vez para sancionar a través del Consejo General a quienes violentaran la norma en materia de fiscalización, y había la obligación de desahogar las quejas que los partidos pudieran presentar sobre el origen y destino de los recursos de otros partidos. Implicaba investigar, algo que Alonso Lujambio sabía hacer muy bien. El éxito de Alonso radicó en que desde el principio la nueva ley le atribuía grandes posibilidades para llevar a los partidos a una rendición de cuentas como nunca se había hecho. El Consejo General de entonces no tenía ninguna duda de lo que había que hacer. Había simple y sencillamente que cumplir la ley. Presidía Pepe Goldenberg, Jacqueline Pechard, Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Emilio Cebadúa, Mauricio Merino, Juan Molinar, José Barragán y desde luego Alonso Lujambio integraron ese equipo de consejeros que tenían cada uno una responsabilidad específica, pero que sabían que Alonso iba a liderar la tarea de la fiscalización. En cada una de estas responsabilidades, el IFE tenía una estricta meta, cumplir la ley, pero sobre todo había un principio en todos. La confianza de la institución estaba de por medio. En aquellos días, Alonso Lujambio, cuando tomó posesión en el Consejo General del IFE como consejero, dijo: venimos también a eliminar la inequidad en las condiciones de la competencia, que es el gran valor democrático pendiente en nuestra agenda de transición. Venimos a crear ya confianza plena para los ciudadanos y para los partidos, de que los votos serán libremente emitidos, justamente computados, en juego limpio entre partidos, en juego equitativo y equilibrado en elecciones federales. Era la sesión en la que los consejeros electorales de 1996 tomaban posesión. Alonso sabía muy bien que eliminar la inequidad en la contienda tenía mucho que ver con fiscalizar a fondo los recursos que los partidos políticos utilizaban en sus campañas electorales y que a partir de esas fechas se incrementaban sustancialmente con el cargo al erario público. La confianza de la institución pasaba también por una actitud muy difícil en la Comisión de Fiscalización. Había que ser imparciales y había que llevar la fiscalización hasta sus últimas consecuencias. Debo decir, había voluntad política. Un comentario que quería comentar al final era que Alonso finalmente tuvo la gran suerte de que su interés en la fiscalización estuvo acompañado de la gran voluntad política que tuvo el equipo del IFE en ese entonces. Había, insisto, que echar para adelante la fiscalización. Pero déjenme contarles a ustedes lo que era el paso de la fiscalización, las tareas en donde Alonso supo liderar esta tarea. Yo creo que había al menos 7 aduanas que había que pasar cada vez que había que revisar algún documento de los partidos políticos. Abro un paréntesis porque no puedo empezar a pensar en la fiscalización sin recordar el grupo brillantes de jóvenes y tamitas que acompañaron a Alonso Lujambio en todas sus batallas como asesores. El mismo Horacio Vives, que ahora está con nosotros, Carla Humphrey, que también está por aquí, Ezequiel González, Diego Palomar, Roberto Lara, Roberto Gil, entre otros muchos otros egresados de esta institución que lo acompañaron a lo largo de los 7 años entre 1996 y 2003. Las 7 aduanas. La primera aduana la tenía que pasar Alonso Lujambio conmigo, porque era muy exigente con la calidad que debía tener el trabajo técnico. Me tocaba a mí coordinar el trabajo que realizaba un equipo también recientemente formado de contadores, comandado por la contadora Alma Granados, que Alonso y yo contratamos para que se encargara de las tareas de la fiscalización de los partidos. No había experiencia para fiscalizar así a los partidos políticos. Los contadores decían: no tiene sentido la forma como ingresan y gastan los recursos los partidos políticos. ¿Dónde está el orden en la contabilidad? No lo había. La búsqueda de los partidos era ganar votos, y el reflejo de esa contabilidad en números
ingresos y egresos no hacía mucho sentido a cualquier contador. No fue fácil, debo decir. Alonso exigía demasiado a la hora de corregir cada una de las cuentas de los partidos políticos. Segunda aduana, la Comisión de Consejeros Electorales. Los trabajos de diseño y de revisión de la fiscalización requerían del consenso de todos los consejeros que Alonso encabezaba en la Comisión de Fiscalización. Alonso tenía muy claro que si no lograba el voto mayoritario al menos de los integrantes de la comisión, se las iba a ver muy difícil en la mesa del Consejo General a la hora de querer pasar un proceso de revisión. Estaban con él el consejero José Barragán, el consejero Jaime Cárdenas, el consejero Mauricio Merino y la consejera Jacqueline Pechard. Déjenme decirles que en el artículo describiré más ampliamente, bueno, ya describo más ampliamente, la complejidad de una comisión así. Todos estos personajes tenían posturas muy claras y muy definidas, eran hombres echados para adelante y defendían cada uno de los puntos en una comisión que tenía que encabezar Alonso Lujambio. Las preocupaciones de Alonso en la comisión era pasar reglamentos, los procedimientos y formas de revisión, los análisis de los resultados de cada una de las revisiones, el establecimiento de las sanciones, el desahogo de las quejas. ¿Recuerdan ustedes quejas como las de Pemexgate y Amigos de Fox? Tercera aduana, el establecimiento de las sanciones. ¿Cómo definir desde un principio cuánto y cómo multar a los partidos políticos? No había precedente en el IFE. Solamente el tribunal, con sanciones meramente simbólicas, había hecho este trabajo anteriormente. Había que encontrar la habilidad para sancionar gastos no reportados por parte de los partidos, gastos no reportados y no comprobados por los partidos políticos, comprobación deficiente de un gasto, ingresos reportados deficientemente, ingresos no reportados ante la autoridad electoral, ingresos fuera de los límites que había establecido el reglamento de Alonso. Esto era complejo porque Alonso tenía una preocupación. Había que tener mucha claridad de que el IFE tenía que sancionar a los partidos políticos, pero no podía ahogar a los partidos políticos. No quería que se convirtiera en una autoridad odiosa. Parecía lógico algo que finalmente se impuso. Si no comprobabas un gasto, te cobro el 100% como multa. Y si no compruebas un ingreso, te cobro el 200% como multa. Sí, pero eso llevó tiempo en construir. Cuarta aduana, los demás consejeros. No nada más eran los consejeros electorales de la comisión, sino los otros consejeros, entre los que estaban Juan Molinar, Emilio Cebadúa y Jesús Cantú. ¿Cómo daban lata? Había que lograr un consenso y Alonso tenía que lograr este consenso para poder llegar al consejo con toda certeza. Quinta aduana, los partidos políticos. Si algo cuidó siempre Alonso fue que los partidos no se enteraran por la prensa de la forma como iban a ser multados, y para eso tenía un contacto permanente con ellos. Tuve la buena y difícil tarea de acompañarlo en el rondín, porque si él era presionado por los partidos políticos para evitar multas y sanciones, la dirección ejecutiva tenía la misma presión. Juntos enfrentamos a los partidos y hay muchas anécdotas que podrán leer en el artículo posteriormente. Sexta aduana, la mesa del Consejo General. Ahí la cosa era diferente. Había que elaborar un discurso de su zurda mano en donde tenía que, con mucho cuidado, él solo, con hojas y a mano, escribir estos discursos. Le tocaba la primera ronda siempre, los 10 minutos en los que explicaba qué es lo que había hecho en la Comisión de Fiscalización. Había logrado el apoyo de los colegas en general. Había oficios claros de Alonso que tendrían frutos en la mesa del Consejo General. El debate era fuerte con los partidos políticos. La habilidad de Alonso estaba en que sabía ser un buen colega, por eso los colegas de Alonso están en el póster del día de hoy, y recuerdo claramente, por ejemplo, y lo quiero leer, cómo le contestó a un representante partidista antes de responder a sus críticas de un importante dictamen de la comisión. Dice Alonso: en primera instancia, quiero decirle, con sus manos largas y huesudas que lo acostumbraban, con los gestos que lo caracterizaban, quiero decirle que no acepto bajo ninguna circunstancia las expresiones que ha hecho de mis colegas. Mis colegas conocen el expediente, lo analizaron, lo estudiaron. No acepto que con sus palabras se ofenda a mis colegas con la pretensión de que lo que se les pone en la mesa lo votan, porque no acepto en definitiva que usted cuestione la estatura intelectual y moral de mis colegas. Eso se lo digo en primer lugar. Y después siguió.
Alonso sabía ser un buen colega. Pueden leer esta cita en la página 316 del acta de la sesión del Consejo del 10 de octubre de 2003, si no me equivoco, es la penúltima sesión a la que asistió Pepe Alonso Lujambio en la presidencia de Pepe Goldemer. Séptima aduana, el tribunal. Pepe Goldemer me decía, cuando yo le preguntaba, ¿cómo te sentiste en el Consejo General de hoy? Y Pepe me contestaba frecuentemente, mira, las sesiones del Consejo no se acaban y no sabemos cómo nos fue hasta que leamos el periódico el día siguiente. Alonso decía algo más complicado, la sesión no se acaba hasta que no resuelva el tribunal la última queja que pongan los partidos sobre el trabajo que hicimos. El tribunal desempeñó un papel muy importante, corrigió, matizó y resolvió muchos casos que había elaborado la Comisión de Fiscalización, pero en todo caso, los golpes que había dado Alonso estaban dados para cimentar la fiscalización de los partidos políticos. ¿Qué quería Alonso? Alonso quería rendición de cuentas. Al final, y varias veces lo dijo así, transparencia. Quería cambiar la forma como los partidos estaban acostumbrados a hacer las cosas, de no tener oficinas contables a tener aparatos muy complejos de administración para llevar bien sus cuentas y rendir cuentas. Quería construir un sistema de fiscalización sólido, quería construir una autoridad razonable, no odioso. Por eso inventó muchos instrumentos que después fueron muy complejos, los REPAPs, recibos especiales para que los partidos pudieran hacer cosas sin entrar en un problema de comprobación. Límites muy específicos a cómo usar el dinero en efectivo y qué se tenía que usar en cheque. Una lista de requisitos que tenía que tener y firmas que tenía que tener cada documento. Atendió a cada uno de los reclamos de los partidos políticos hasta llegar a inventar en el año 2000 el monitoreo de spots para tener certeza de qué es lo que habían hecho los partidos políticos. Conclusiones. Alonso fue una aplanadora. Supo liderar un proyecto difícil. Cuidó siempre apegarse a lo que decía la ley, pero supo aprovechar la coyuntura institucional que le tocó, y esa es una sabiduría. Supo ganarse el apoyo de la mayor parte de sus colegas. Supo utilizar la fuerza institucional del IFE ciudadanizado de finales del siglo XX, y supo además ser colega y amigo. Cuando tuve la suerte de heredar la oficina de Alonso Lujambio, ya como consejero electoral del IFE, Alonso me dijo, el éxito de tu consejería está en la fuerza de tus argumentos. Él lo sabía, había tenido éxito como consejero, había tenido éxito como padre de familia y había tenido éxito como esposo. Un gran hombre, un gran fiscalizador que dejó una huella indeleble en las instituciones mexicanas. Muchas gracias. Gracias. En las dos intervenciones iniciales sobre las reflexiones de Alonso sobre el PAN, apareció naturalmente el diálogo de Alonso con Soledad Loaesa. Creo que una de las grandes fortunas de Alonso fue haber tenido una conversación muy, muy productiva, de la que creo que siempre se sintió muy, muy agradecido. Hay unos párrafos muy bonitos. El primer párrafo de este libro, de sus reflexiones sobre el PAN, tienen una señal de una enorme gratitud por Soledad Loaesa, quien motivó a Alonso a escribir y a pensar sobre el Partido Acción Nacional y a publicar también sus primeros textos. Entonces, le paso la palabra a Soledad. Muchas gracias, Jesús. Yo hubiera querido tener la oportunidad de dar las gracias a Alonso también, no únicamente por sus palabras, sino por su amistad. Y espero que, en fin, tener la oportunidad, no nada más hoy, sino más adelante, de agradecerle su diálogo y su apoyo en las reflexiones a propósito de Acción Nacional en un texto más largo. La transición y la consolidación de la democracia nos han dado figuras que por sus reflexiones y por sus acciones han quedado para siempre asociadas
al proceso de cambio que nos liberó de la lívida hegemonía de fin de siglo del PRI y nos llevó al régimen plural y multicolor en el que ahora vivimos. Figuras que enriquecen el debate, estimulan las ideas y amplían nuestra comprensión del mundo. Para mí, Alonso Lujambio es una de esas figuras. Tengo el vivo recuerdo de Alonso como uno de los más distinguidos miembros de la generación de la transición, que se formó en los salones de clase de nuestras instituciones de enseñanza superior y que en cierta manera representa la transformación política e histórica que se produjo en nuestro país a finales del siglo XX. Creo que Alonso representa además un nuevo tipo de figura pública, diferente por los cuatro costados de los personajes del antiguo régimen que creían que ser cínico era ser un gran político y que la moralidad es un árbol que da moras. Cuando pienso en Alonso, me vienen a la memoria la frescura y la bonomía que lo caracterizaban desde que era estudiante en estas aulas, al igual que su inteligencia, su curiosidad intelectual y su buena pluma. En fin, todos aquellos talentos de los que tan buen uso hizo y de los que buenas cuentas pudo rendir. Que recuerdo sobre todo su empecinada determinación de hacer ciencia política en serio. Primero lo intentó con la formalización, pero gradualmente se acercó a la historia y en particular a la biografía. Sus trabajos han contribuido al desarrollo de la ciencia política en México como una disciplina autónoma en el campo de las ciencias sociales que se ha vuelto indispensable para la comprensión de una realidad compleja y cambiante. Lujambio hizo importantes contribuciones a temas como el federalismo, el Congreso, el presidencialismo o el Partido Acción Nacional, y no es una casualidad que estén todos vinculados a problemas de la transición mexicana. La ciencia política ha adquirido importancia en el proceso de toma de decisiones de gobiernos y partidos, pues no son pocos los politólogos que participan en sus actividades y funcionamiento. Es decir, hoy la ciencia política en México no es un ejercicio meramente especulativo, sino que los politólogos tienden a ser lo que eran los abogados en el pasado. Son especialistas que protagonizan el diseño de instituciones o el día a día del gobierno. Alonso era uno de ellos, pero a diferencia de muchos de los politólogos que dejan de serlo cuando pasan a la política o a la administración pública, Alonso nunca dejó de serlo. Asumió con valentía tanto la responsabilidad política que corresponde al consejero del IFE, al presidente del IFAI y al secretario de Educación Pública, como la responsabilidad intelectual que toca al investigador y al maestro. Cada vez que me encontraba y me desencontraba con Alonso, retomábamos una conversación sobre el PAN que, como él mismo dice en su prólogo, iniciamos en el salón de clase a mediados de los años 80 y continuamos cada vez que nos veíamos. Alonso mostraba en cada ocasión la misma intensidad, el mismo deseo imperioso de resolver los enigmas de la política y de los políticos de partidos. Además, noté después que le irritaba tremendamente el título del primer artículo que escribí sobre Acción Nacional, La oposición leal. Hablaba de el San Benito de la oposición leal que le había puesto, sin identificar quién era el autor o la autora de semejante San Benito. Bueno, esa voluntad de entender lo llevó a seguir investigando y a seguir escribiendo textos de calidad académica, aun cuando ocupaba cargos de responsabilidad pública. Me imagino que le robaba horas al sueño y al descanso para satisfacer su deseo de saber y sus ganas de escribir. Sus textos dejan ver que escribía con gusto, que le apasionaba recorrer los laberintos de una decisión del poder, de sus repercusiones, de las reacciones que provocaba. Y más que saber, adivino que así era, porque teníamos eso en común. Yo compartía con Alonso esa curiosidad y ese gusto, y algo más. Alonso y yo éramos hijos de panistas, y ese antecedente común facilitaba el diálogo, o al menos eso creíamos. Hoy, aquí, entre nosotros, voy a tratar de restablecer la conversación con Alonso sobre el tema del PAN, que era también el origen de nuestras diferencias. Recientemente, releí el conjunto de ensayos que publicó en 2009 en el volumen multicitado el día de hoy, La democracia indispensable. Los textos miran a la historia del partido desde la perspectiva de sus líderes, pero no de todos, sino de aquellos que Lujambio identifica como liberales católicos. Esta identidad política híbrida que nació en Francia en la Restauración y que encarna el padre de Lamennais, quien intentó reconciliar lo irreconciliable, el liberalismo y el catolicismo. Sus ideas fueron muy mal recibidas por el Vaticano de entonces, que lo excomulgó.
Pero décadas más tarde, la Mené fue reivindicado porque esas mismas ideas fueron la base de la doctrina social de la Iglesia. La misma búsqueda de una propuesta católica respetuosa de la libertad personal, en la que según Lujambio, es la que según Lujambio guió a los líderes cuyos perfiles se escribió en este libro: a Manuel Gómez Morín, a los dos Efraínes, González Luna y González Morfín, a Adolfo Krislip y a Carlos Castillo Peraza. Alonso busca en la biografía personal de cada uno las claves de explicación de sus ideas y de sus acciones. Todos ellos son creyentes, devotos, unos más que otros, y entran a la vida pública con el impulso de sacar adelante la democracia en México, unos más que otros, manteniendo intactos los valores de la cultura católica. A esta coincidencia fundamental, la pertenencia al mundo católico que vemos en la trayectoria de cada uno de ellos, y sorprendentemente a mi manera de ver, porque yo no lo sabía, en el caso de Carlos Castillo Peraza, la más intensa, un poco comparable a la de González Torres. Lo que pasa es que lo que es muy tardío es el ingreso de Carlos Castillo al PAN, entonces ahí hay una diferencia interesante. Derivan diferencias importantes estos personajes del contexto en el que a cada uno le toca actuar. No a todos les tocó vivir el mismo país y tampoco sufrir el mismo PRI. Un partido que era mucho más intratable en los años 50 de Agustino Lachea y Adolfo Ruiz Cortines que el PRI de los años 80 de Jorge de la Vega Domínguez y de Miguel de la Madrid, e incluso el PRI de Gustavo Díaz Ordaz. Y si el contexto era diferente para todos, todos en cambio tenían en común una firme convicción religiosa, y a excepción de los Efraínes, la creencia de que el liberalismo era irrenunciable para la salud pública y para la salud de la Iglesia. La diferencia que yo tenía con Alonso estaba justamente en que yo no veía raíces liberales en los orígenes del PAN, y tampoco en su trayectoria. Mientras que él rastreaba en la biografía personal de los líderes esas huellas del liberalismo que habrían rescatado al partido del integrismo católico al que lo arrastraron los católicos del PAN en los años 50. Gracias a esas rastros, a esas huellas liberales, el Partido Acción Nacional pudo modernizarse, y luego, gracias a la intervención de Krislip y más tarde de Castillo Peraza, a formar parte del sistema político como un actor influyente. Vista desde esta perspectiva, la influencia del liberalismo en el PAN me aparece entonces con meridiana claridad. A través de los retratos de los dirigentes panistas, Lujambio también empezó a contarnos una historia que hasta ahora ha permanecido en la oscuridad, la de los intelectuales católicos cuyas aportaciones a nuestra cultura han pasado desapercibidas cuando no han sido trituradas por la hegemonía de la cultura de la revolución. Efraín González Luna es un caso prominente de intelectual católico cuya obra ha estado condenada a la oscuridad porque durante décadas la cultura católica fue vista en México como ilegítima o como un asunto de sacristía. González Luna es quizá el menos liberal de los dirigentes panistas que Lujambio rastrea. Es también el autor de los principios de doctrina con que se funda el partido en 1939, que tendría que haber sido más liberal porque nació como reacción al radicalismo cardenista, al anticlericalismo, al colectivismo. Sin embargo, entonces, en mitad de la crisis que se había desencadenado en 1929, solo Inglaterra, siempre excéntrica, tenía un partido liberal, que por cierto fue el primer partido keynesiano de la historia. El liberalismo había desaparecido del mundo a raíz de la crisis del 29 y del surgimiento del ascenso del socialismo y del fascismo. No había una opción intermedia. Entonces Acción Nacional no podía ser un partido liberal, creo yo. Entonces el PAN nace, eso sí, como una alternativa para liberales que encuentran refugio en este partido poblado por católicos, pero que defiende el voto en la urna, el derecho de la oposición a expresarse y del ciudadano a elegir sus gobernantes entre distintas opciones. Ahí están también las raíces del liberalismo católico que recuperaron Krislip primero, Castillo Peraza después. Estos dirigentes no se limitaron a administrar la máquina partidista, sino que se empeñaron en hacer reflexiones políticas inspiradas en el Concilio Vaticano II, porque serían liberales, pero no habían dejado de ser hijos de la Iglesia. Era necesario, pensaron ambos en sus diferentes momentos, actualizar a la Iglesia para que sobreviviera a los cambios de la vida moderna de la segunda mitad del siglo XX,
a la secularización, a la creciente diversidad social y cultural, a la pluralización religiosa. Pero el aggiornamento solo era posible en el liberalismo, que garantiza tolerancia al pluralismo político y voluntad de diálogo. También porque defiende la separación Iglesia-Estado en nombre de la libertad de ambos, así como la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, de expresión, de reunión y de prensa. No obstante, la adopción del liberalismo genera contradicciones muy fuertes para la Iglesia Católica, porque el liberalismo, a su vez, crea, da a luz una sociedad liberal, y la sociedad liberal tiende a ser, más o menos, a escapársele por lo menos a la autoridad de la Iglesia. Para Crisley y para Castillo Peraza, el Concilio Vaticano II fue la hoja de ruta de la reforma del partido y del cambio de estrategia que lo incorporó plenamente al sistema político, desde donde Acción Nacional, desde luego, contribuyó en forma decisiva a su transformación. El gran terremoto católico que fue el Concilio Vaticano II tuvo, sin embargo, en el caso mexicano, dos lecturas posibles. Una fue la reformista que hizo Crisley, otra la radical que hizo González Morcillo, ambos panistas. El talante reformista de Crisley lo recoge muy bien Lujambio en el texto en el que analiza las cuatro cartas que envió al presidente Díaz Ordaz, que aparece a su vez en esas cartas como un reformista electoral, cuyo principal enemigo es Luis Echeverría. En varios momentos en esos textos, y eso es parte de la recuperación que hace, documental que hace Alonso, que es muy importante, cuando se queja Crisley de que no se le están reconociendo los triunfos a Acción Nacional, habla del funcionario que debería de ser el más imparcial de todos, que no lo es, refiriéndose a Luis Echeverría. Y luego tiene una frase que es para mí muy reveladora, que dice: aquellos que no piensan como usted y como yo son los que no están defendiendo, no están respetando la reforma de 1963. Realmente yo creo que ese es un texto que tiene todavía mucho que explotar, y es un gran descubrimiento que hizo Alonso. El talante reformista de Crisley entonces lo recoge bien en estas cuatro cartas a Díaz Ordaz, y además aparece Crisley como uno de los autores de la reforma de las diputaciones de partido, pero más que como uno de los autores, como un apoyo indispensable para la reforma que avanzó Díaz Ordaz. Mucha gente no lo recuerda, pero Díaz Ordaz fue miembro de la Comisión Federal Electoral en 1946, cuando se reformó se hizo la primera ley electoral moderna, yo diría, y desde entonces mantuvo, creo yo, hasta 1967, por lo menos 68, la convicción de que podía reformarse el sistema político a través de la legislación electoral. Efraín el Chico, como lo llaman, autor del segundo documento doctrinario del partido, Proyección de los Principios de Doctrina, de 1965, sienta las bases de un cambio que orienta a Acción Nacional hacia el solidarismo y lo acerca a la teología de la liberación, que entonces ejerce un poderoso atractivo sobre los católicos escandalizados por la pobreza y la desigualdad del México autoritario. En 1969, Efraín elabora Cambio Democrático de Estructuras, como bien lo recuerda Alonso, que es la propuesta más radical que se había presentado en el partido hasta entonces. Pero es una propuesta que, a mi manera de ver, lo aleja de las posturas liberales iniciales y que finalmente está en el origen de una fractura interna que separaba y separa, yo diría hasta la fecha, dentro de Acción Nacional, a los más liberales de los más católicos. El líder de los más liberales será José Ángel Conchello en los 70s, que no es de las simpatías de Alonso y de quien prácticamente no habla, de González Morfín. Lujambio no reconoce en Conchello a un líder, menos aún si lo compara con Efraín. Y es a propósito de este donde Lujambio deja correr la pluma y al recrearlo nos arroja luz sobre su concepción de liderazgo político. Y cito: hay algo peculiar, sin embargo, en González Morfín, un liderazgo en el debate intelectual y en la definición ideológica, una vasta cultura, una enorme inteligencia, una gran elocuencia. González Morfín no es dueño de una ruidosa retórica, es más bien el amo de la precisión conceptual, de la claridad de la idea, de la contundencia en el argumento. Mucho más allá de su padre, Efraín González Morfín es un líder indiscutible. Estas son, a mi manera de ver, es una lista, es un repertorio de las cualidades que Alonso veía en el liderazgo político.
creo que para Alonso el liderazgo político tenía una dimensión intelectual y una dimensión moral indispensables, y si no las tenía, no será liderazgo político. Pero Efraín, esa rara avis en el mundo político mexicano, abandonó el PAN como si con su ejemplo diera prueba de la dificultad de encarnar un liderazgo como el que Alonso había definido, porque son exigencias y requisitos realmente muy altos. El retrato más acabado del liberal católico, a mi manera de ver, es el de Carlos Castillo Peraza, que compuso en coautoría Alonso junto con Germán Martínez. Este ensayo biográfico nos lleva de la mano por los distintos episodios de ese apasionado de la política y de la filosofía que era Castillo. Aquí, el liberalismo católico es una opción que ha madurado al calor del reformismo de los últimos 25 años. Sin embargo, en este caso, el liderazgo de Castillo fue insuficiente para afianzar esa identidad política como el eje de reestructuración del partido y tal vez como escudo protector de los estragos del poder sobre la organización. Ahora que el PAN busca con dificultades recuperarse de la debacle electoral de 2012, ahora que el partido está sumido en las tinieblas del conflicto, ¿puede uno empezar a calibrar el peso de la ausencia de Alonso, a quien de estar todavía entre nosotros, seguramente habrían recurrido los panistas confundidos y ansiosos de hoy? Sospecho que la respuesta de Lujambio habría ido en dirección del liberalismo católico como un norte claro, preciso para la reconstrucción, porque sus referentes son claros y familiares para la mayoría de los panistas. Muchos se habrían beneficiado de las reflexiones y observaciones de Alonso. Todavía pueden hacerlo, pueden leerlo y enriquecerse con su legado. Muchas gracias. Quiero pasar la palabra a Jacqueline Péchard, compañera de Alonso en estas dos instituciones emblemáticas del nuevo régimen mexicano, el IFE y el IFAR. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias Horacio por esta invitación y desde luego al ITAM. Alonso Lujambio fue un científico de la política que incursionó en las labores de la función pública sin dejar nunca de lado el estudio y la reflexión intelectual. A pesar de que tuvo cargos públicos que le exigieron dedicación total, como el de ser secretario de Educación Pública, fue muy celoso de sus espacios de trabajo académico. Pero ambas funciones estuvieron enlazadas, pues sus investigaciones siempre tuvieron el horizonte del quehacer político, de la viabilidad de la política práctica. Es decir, su interés por el desarrollo del conocimiento estuvo marcado por su convicción de que ello contribuiría a mejorar nuestro andamiaje institucional. El título que le he puesto a este texto es Lujambio, la pasión por las instituciones. Lujambio se formó como politólogo, pero fue un enamorado de la historia y comprendió el valor fundamental que tenía el derecho para sus estudios de historia política. De esta combinación de vocaciones se desprendieron diversas vetas de investigación que tuvieron como marco de referencia el proceso de transición a la democracia en México, que vivió y protagonizó desde diferentes trincheras como el IFE y el IFAI. El tiempo de Lujambio fue el del cambio democrático, y ello enmarcó y dio consistencia a sus investigaciones politológicas. Estaba comprometido con explicar los alcances e implicaciones de la transición, pues deseaba que la democracia mexicana se construyera sobre reglas e instituciones que le hicieran viable, operante y estable. De ahí el nexo entre su vocación intelectual y su compromiso político. Lujambio exploró diversos géneros de la ciencia política, aquí ya se ha hablado mucho de cómo desarrolló su interés por la biografía. Pero este interés por el pensamiento político corrió aparejado de su pasión por comprender a las instituciones políticas. Quería identificar de qué manera se enlazan los marcos normativos con las condiciones institucionales existentes y desde luego con actores concretos para producir los cambios políticos que eran necesarios para la democratización del país. La institución que atrajo su atención de manera privilegiada fue el Congreso de la Unión, porque sabía que era la que experimentó mayores cambios en la transición mexicana y porque fue en ella donde se recrearon de manera más nítida las transformaciones ocurridas en nuestros sistemas electorales y de partidos, vertiente central de nuestro cambio democrático. Ello mismo lo obligó a estudiar los procesos electorales de la época de la transición,
a fin de ubicar los momentos y los rasgos distintivos del cambio, es decir, para rastrear la construcción del pluralismo partidario y, en consecuencia, la transformación del poder legislativo. Para Lujambio, la clave para comprender las instituciones y los procesos de cambio estaba en recurrir a estudios comparados, y lo hizo viendo los principales sistemas de gobierno, que son precisamente los arreglos institucionales y son concretos, y en esto sus estudios introductorios a la obra de Bagehot sobre la Constitución inglesa y de Woodrow Wilson sobre el gobierno congresional son parte de la reflexión de este estudio. Desde el primer trabajo de investigación de Alonso, que fue su tesis de licenciatura, que se tituló La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano, es posible vislumbrar su intención por echar mano de datos empíricos para estudiar la representación en el Congreso de la Unión. Su tesis se centró en medir la proporcionalidad de la representación política como resultado de las reformas electorales que habían permitido incorporar a nuevas fuerzas políticas a las contiendas electorales y, desde luego, a la representación política. Ahí, Alonso se adentró al estudio politológico del Congreso mexicano, que durante toda la segunda mitad del siglo XX había fallado en desempeñar las funciones que la Constitución le había asignado por mandato. El Congreso había sido la comparsa del Poder Ejecutivo debido al control monopólico que tenía el partido del régimen y su líder, el presidente de la República, sobre todo el andamiaje institucional del país. Alonso afirmaba: el cuadro político postrevolucionario produjo poderes legislativos inhibidos, incapacitados, sin estímulos para echar a andar el poder que la Constitución le había asignado. Dicho de otra manera, la debilidad del legislativo no provenía de su naturaleza jurídica establecida en la letra constitucional, sino de los arreglos institucionales y los procesos políticos específicos. La irrelevancia política del poder legislativo derivaba del hecho de que el presidente podía gobernar solo y desplegar las políticas públicas sin necesidad, ya no digamos de acuerdo, sino siquiera de interlocución con las otras fuerzas políticas. Era la época de la hegemonía del PRI y todo ello había provocado que la propia ciencia política mexicana hubiera sistemáticamente ignorado el estudio del poder legislativo. Fue justamente durante la época de la transición a la democracia que empezó a desarrollarse el interés académico por ver el papel del poder legislativo, y Alonso fue de los precursores de esta vertiente. A fin de comprender el origen de la debilidad histórica del poder legislativo en México, que había servido, decía Lujambio, básicamente para reclutar a las élites posrevolucionarias, analizó el significado de la prohibición de la reelección consecutiva de los diputados, que era una de las razones, decía Lujambio, de la irrelevancia del Congreso. Él afirmaba: la precaria institucionalidad de la Cámara de Diputados ha sido producto, en primerísimo lugar, de la regla de la no reelección, porque impide que haya incentivos para que la clase política emprenda una carrera parlamentaria, condicionándola a hacer un escalón para acceder a cargos en el Poder Ejecutivo. Alonso estudió los intentos frustrados que desde los años 60 buscaron reformar el principio de no reelección consecutiva, pues había que romper con él para contribuir a que el Congreso asumiera una incidencia real sobre la agenda de gobierno. También revisó el sistema de comisiones legislativas para concluir que la sobrerrepresentación que ahí también tenía el PRI era un obstáculo más para que los partidos de oposición pudieran ejercer alguna influencia en la mecánica de las tareas del legislativo. A pesar de que la reforma electoral de 1963, que había servido para integrar formalmente a las minorías existentes, y la de 1977, que había servido para incorporar a nuevas fuerzas políticas a la representación nacional, los resultados de los comicios mostraban que no habían logrado afectar el dominio electoral y político del PRI. Para los años 80, los diversos partidos políticos que fueron surgiendo al calor de la nueva oferta electoral no provocaron que el PRI perdiera la mayoría calificada en todos los congresos, y eso dejaba un amplio margen para determinar por sí solo al PRI la orientación y los derroteros de los gobiernos de todo el país.
Como bien señala Alonso, las reformas electorales sucesivas generaron cambios continuos, pero extraordinariamente lentos. De suerte que el descenso constante en la votación a favor del PRI, que corrió aparejado de una presencia plural en las representaciones políticas, no había logrado afectar ni los intereses ni los márgenes de acción de la élite política dominante. No fue sino hasta 1988 cuando el PRI perdió la mayoría calificada en el Congreso Federal, pero sobre todo cuando se cuestionó la legitimidad del sistema electoral, porque no se pudo probar con datos objetivos que el cómputo distrital había sido imparcial, que arrancó efectivamente el proceso de cambios a la democracia. A diferencia de otros autores que ubican el despegue de la transición a la democracia en 1977, cuando se abrieron las puertas del sistema electoral y de la representación política a nuevas corrientes de opinión, para Alonso el inicio del proceso de cambio fue en 1988. En su libro El Poder Compartido, ensayo sobre la democratización mexicana, Lujambio recaba los resultados electorales a lo largo de 20 años, tanto en el plano federal como en el local, para ver cómo se había introducido el pluralismo en los congresos, tanto federal como locales, evidenciando que la gradualidad había sido la marca distintiva de la transición. La fórmula de los diputados de partido de 1963 a 1973 había estado muy lejos de lastimar la hegemonía del PRI, porque las curules que obtuvieron los partidos minoritarios no se tradujeron siquiera en una reducción proporcional de la fuerza del PRI en la Cámara de Diputados Federal y los congresos estatales, porque simplemente se incrementaba el número absoluto de curules. Los diputados de partido que los partidos minoritarios obtenían en cada contienda se sumaban a las existentes de mayoría, que seguían siendo indisputadas para el PRI. Y algo semejante de alguna manera sucedió con la reforma de 1977, que introdujo los diputados de representación proporcional para que los partidos de oposición acreditaran unas curules que estaban reservadas específicamente para ellos, dejando libre el terreno del juego de la mayoría para el PRI. Fueron reformas electorales hechas para mantener vivo el dominio del PRI, que participaba cómodamente en el bando mayoritario, dejando a los partidos de oposición a las curules de minoría. No obstante, el mismo análisis sistemático de la evolución de los resultados electorales de su libro El Poder Compartido permite ver cómo la creciente presencia de la oposición fue generando cambios, no solo en sus propios cálculos y expectativas, sino en los de las filas del partido hegemónico, que veían crecer el peso y la influencia de la oposición en la dinámica del poder legislativo sin que ellos se vieran beneficiados de dichas modificaciones. Fue así que en la elección presidencial de 1988, se condensaron en una coyuntura crítica los efectos de los cambios gestados durante los decenios anteriores. Más que los partidos de oposición existente, había sido el desprendimiento interno del PRI lo que puso en entredicho el control del gobierno sobre la organización de los comicios, mostrando el agotamiento del propio sistema electoral postrevolucionario. De ahí en adelante, el gobierno requeriría la anuencia de alguna de las principales fuerzas de oposición para introducir reformas constitucionales necesarias para darle sostén jurídico a un plan de gobierno, pero incluso para aprobar nuevas reformas electorales que, más que preventivas como lo habían sido en el pasado, tendrían que responder a los desafíos de la competencia política. Alonso identificó dos grandes etapas en el camino hacia la competitividad. De 1988 a 94, en que la oposición alcanzó el 7.08 de la representación, empezando levemente a romper la inercia de la hegemonía, y de 1995-99, en que la oposición registró un 31.6% de representación en el país. Como se ve, en un plazo de 5 años, de 95-99, se saltó del paso lento y controlado al rompimiento del predominio de un solo partido, pues mientras que en 88 el PRI contaba con mayoría calificada en todos los congresos locales, para 1993 ya solo la tenía en 23 congresos, y en 99 únicamente en 2. La competencia política que despegó durante los años 90 llevó a Alonso a ver de qué manera la nueva conformación en el Congreso hacía que efectivamente hubiera una pluralidad muy clara,
y que ciertamente se requería una nueva reforma electoral, la de 1996, que habría de lograr una autoridad electoral autónoma sin subordinación al gobierno y que el financiamiento público de los partidos evitara que un solo partido, el PRI, concentrara el 85% de los recursos de campaña, como había sucedido en 1994. Las primeras elecciones organizadas por el PRI... Bueno, voy a ver si no, pues dejo alguna parte al final. Perdón. Las primeras elecciones organizadas por el IFE, al margen de la tutela gubernamental en 1997, demostraron que la competitividad estaba implantada. El PRI perdió el gobierno del DF y su mayoría simple en la Cámara de Diputados, provocando la aparición de otro fenómeno muy estudiado por Alonso, que fue el gobierno dividido. Del gobierno dividido, y esto me voy a saltar muy rápidamente, llevó Alonso a pensar que no solamente había que analizar el funcionamiento del Congreso, sino que había que ir más allá y ver cómo el funcionamiento de las instituciones políticas modificaba el arreglo institucional en su conjunto, y entonces Lujambio se dedicó a ver cuáles eran las características de los dos grandes modelos de sistemas de gobierno, el sistema parlamentario y el sistema presidencial, para ver de qué manera, con los cambios que se estaban generando en el poder legislativo, se podía evitar que hubiera una suerte de tensión entre el ejecutivo y el legislativo que pudiera llevar incluso a una parálisis institucional, que era algo que para Alonso le preocupaba enormemente. De suerte que entonces lo que hizo Alonso fue pues ahondar en lo que eran los grandes estudios de estos sistemas de gobierno, en los que yo ya me referí, de Bagehot y de Wilson, y entonces ve de qué manera, aun cuando las constituciones políticas determinan cuáles son los sistemas de gobierno, esas mismas constituciones en la práctica se van modificando, de suerte que es la práctica la que va haciendo ajustes en las relaciones entre las instituciones y entre su propio funcionamiento. Y entonces, del trabajo de Wilson sobre lo que Wilson llamó el gobierno congresional, lo que ve es de qué manera los pesos y contrapesos se van modificando hacia un Congreso más fuerte y después hacia un poder ejecutivo que asumió una serie de facultades en la práctica para poder desplegar lo que era efectivamente el gobierno. Y lo mismo hace Wilson, pero eso es lo que hace Wilson, y lo mismo hace Bagehot al ver de qué manera la constitución inglesa preveía esos pesos y contrapesos, pero cómo en el curso de la práctica el poder del parlamento se va trasladando gradualmente hacia el gabinete y el primer ministro para hacer factible los procesos de gobierno, aunque destacando claramente las diferencias entre la división de poderes rígida del sistema presidencial y la más flexible del sistema parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente le paso la palabra a José Woldenberg, compañero también de Alonso, en ese momento que seguramente habrá sido de los más simbólicos del proceso de transición democrática de México. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos. Como bien dijo Jesús al presentar esta mesa, la idea era volver los ojos a la obra académica de Alonso Lujambio. Y creo que esto es más que pertinente y relevante, porque como han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es una obra muy vasta, muy compleja, muy interesante. Y precisamente como esa era la idea, yo dejé de lado prácticamente toda la experiencia conjunta que vivimos en el Instituto Federal Electoral y de la cual mucho podría decir. Me centré en estas notas única y exclusivamente en algunos de los textos de Alonso
que yo uso de manera recurrente en las clases que doy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hice tres notas, nos habían dicho que el tiempo para cada uno era de 10 minutos, como nadie lo ha cumplido, yo tampoco lo voy a cumplir, después leeré una nota y media. En el año 2000, Alonso Lujambio publicó en colaboración con Horacio Vives El Poder Compartido, un ensayo sobre la democratización mexicana. Su tesis, basada en una información contundente, era que México transitaba hacia elecciones cada vez más limpias y hacia un poder crecientemente compartido entre partidos políticos. Vivíamos, decían ellos, un proceso de aprendizaje asentado en cambios en el mundo de la representación política que el libro documentaba como nadie lo había hecho hasta ese momento. La transición democrática mexicana consistía, cito, en el paso de un sistema de partido hegemónico en elecciones no competitivas a un sistema multipartidista en elecciones competitivas, es decir, elecciones limpias, equitativas y confiables. Ese proceso, apuntaban, no suponía en modo alguno la desaparición de la otrora fuerza política hegemónica. Se trataba del paso del ejercicio monopólico del poder al ejercicio del poder compartido. Quiero decir que casi en las mismas fechas apareció el libro de Ricardo Becerra, Pedro Salazar y mío, que se llama La mecánica del cambio político en México, cuyas tesis eran muy similares. Había, sin embargo, dos diferencias. Las fechas de inicio de la transición, como ya lo señalaba Jacqueline, nosotros afirmábamos que empezaba con la reforma de 77, Lujambio y Vives luego del conflicto postelectoral del 88, y nosotros sosteníamos que la transición había finalizado en 1996-97 y Lujambio consideraba que seguía en curso. Pero la lógica de ambos trabajos era asombrosamente similar y fueron escritos y publicados antes de las elecciones del año 2000. Alonso Lujambio era de esos académicos que saben que una cosa es afirmar y otra probar lo que se dice. Y por ello, el libro era un esfuerzo sistemático, abarcador y pertinente para documentar sus dichos. Al final, creo, sus afirmaciones resultaban incontrovertibles, si es que algo así existe. Con la información que proporcionaba, ¿quién podría negar la fuerza y centralidad que las elecciones habían ya adquirido en el país? Con sus rotundos cuadros del mundo de la representación política, ¿quién se atrevería a negar el proceso democratizador? Con la nueva distribución del poder, ¿quién podría controvertir que hubiéramos transitado de un sistema monopartidista a otro plural y competitivo? En el terreno municipal, por ejemplo, la información era espectacular, claro, para quien quisiera verla. Si en 1988 los partidos de oposición al PRI gobernaban solo 39 municipios, en donde vivía el 1.62% de la población, hacia mayo de 1999 ya gobernaban 583, donde habitaba el 46.46% de la población. En 1999 ya existían 10 gobernadores de partidos opositores, incluido el jefe de gobierno del DF, mientras 11 años antes los 32 gobernadores eran del PRI. En 88 todos los congresos locales, como ya se ha dicho, tenían no solo mayoría absoluta del PRI, sino incluso mayoría calificada, mientras que en 1999 solo mantenía esa mayoría en el estado de Puebla. Jacqueline habla de dos, pero creo que se le olvidó una nota a pie de página donde aclararan que ya el otro estado había perdido esa mayoría calificada. En la Cámara de Diputados Federales, el PRI había pasado de la mayoría calificada a la mayoría absoluta en 1988 y de esa la inexistencia de mayoría predeterminada en 1997. Sobra decir, quizá, que en el año que salió el libro, algo similar sucedió en el Senado y se produjo la alternancia en la presidencia de la República. Lujambio y Vives reconstruían la lógica de esos cambios,
en los congresos locales el impacto primero de los llamados diputados de partido, luego de la reforma política de 77 y después con el aumento de la competitividad a partir de 88. Así, mientras el PRI tenía el 97.8% de los diputados locales en 74, para 1999 ya solo tenía el 49.64. Todo ello les permitía apreciar dos cambios sustantivos: la desaparición de las mayorías omnipotentes en los congresos y el fenómeno novísimo entonces de los llamados gobiernos divididos. Gobernadores cuyos partidos ya no contaban con la mayoría absoluta de diputados, lo que les obligaba a algún tipo de negociación con sus opositores. Y algo similar hacían Lujambio y Vives para los municipios, los gobernadores, la Cámara de Diputados y la de Senadores. Y por supuesto, para llegar a la forja de esas nuevas realidades, fueron necesarias sucesivas reformas constitucionales y legales, creación de nuevas instituciones y de inéditas condiciones para la competencia. No aparecieron por arte de magia ni por generación espontánea, y Lujambio y Vives entonces repasaban las diversas reformas electorales, su impacto y su significado. En una palabra, México se democratizaba bajo el influjo de elecciones cada vez más competidas que tendían a reforzar la centralidad de los partidos políticos, ahora en plural, a la vez que el fortalecimiento de los partidos, su implantación, sus maquinarias, multiplicaban la importancia estratégica de los procesos comiciales. Una mecánica que resultaba imparable y que había modificado radicalmente el poder, de una etapa en la que se encontraba monopolizado por una sola formación política a uno compartido. Un trabajo modélico de ciencia política, una fórmula que lograba construir un modelo conceptual explicativo de los cambios democratizadores de los últimos años, con un apoyo de información empírica sistemática y trabajada con sentido, acompañados de una reconstrucción histórica de los principales cambios normativos, útil para la docencia y para el debate político, para el conocimiento de nuestra historia política reciente e incluso bueno para reivindicar esa actividad tan inercialmente incomprendida y vilipendiada que es la política. Nota 2. La reforma de 77 y el PAN. Lujambio valoró, y mucho, la reforma política de 1977, y en un ensayo que se publicó originalmente en un libro colectivo coordinado por Enrique Florescano, llamado La Política en México, y que luego incorporó como capítulo en su importante libro La Democracia Indispensable, analizó el significado de la misma y la impronta que en ella tuvo el PAN. La reforma, según Lujambio, había sido una contribución mayúscula por haber terminado con la intolerancia ideológica, al abrir un conducto para la incorporación al mundo institucional electoral del Partido Comunista Mexicano y otras formaciones de la izquierda independiente, y porque había producido una serie de consecuencias, unas deseadas y otras inesperadas. Pero Lujambio quería explorar sobre todo la peculiar posición adoptada por el PAN. Con su proverbial pulcritud argumentativa, enumeraba las virtudes de la reforma. 1. Facilitó el registro de nuevos partidos. 2. Generó un nuevo sistema electoral para la integración de la Cámara de Diputados. 3. Los partidos políticos nacionales, por el hecho de serlo, tendrían derecho a participar también en elecciones estatales y municipales. 4. Los congresos locales estaban obligados a incorporar para su integración un sistema mixto para ofrecer representación a las minorías. 5. Los municipios con más de 300.000 habitantes tendrían cabildos con representación proporcional de las minorías. Y 6. Los partidos fueron definidos como entidades de interés público y con ello ampliaron su catálogo de derechos y prerrogativas. Con razón, también señalaba que la reforma no había siquiera tocado a las instituciones encargadas de organizar las elecciones y que debían, teóricamente, garantizar transparencia, limpieza y legalidad. Sería, como bien apuntaba Lujambio, hasta la crisis de 88,
cuando los temas de la imparcialidad de los órganos y procedimientos electorales se volverían ineludibles. Lujambio, para reconstruir el origen de la reforma política de 77, acudió y lo dijo al libro que Becerra, Salazar y yo habíamos elaborado. Lo aludía en extenso y reconstruía con fidelidad nuestra argumentación. Nosotros subrayábamos que las elecciones de 76 habían dejado solo en el escenario de la elección presidencial al candidato oficial apoyado por el PRI, el PPC y el PAN, ya que el PAN no había presentado candidato y el Partido Comunista se le mantenía fuera del marco institucional, aunque presentó un candidato que no obtuvo registro. Ello en el espacio de una amplia y extendida conflictividad política y social, lo que develó con enorme crudeza la distancia oceánica que existía entre la política formal institucional y la política que se desplegaba por muy distintas vías. De ahí la necesidad de permitir el ingreso de nuevos contendientes al escenario institucional. Lujambio compartía nuestra argumentación, pero le parecía insuficiente. Escribió: "Efectivamente, la campaña presidencial sin registro del Partido Comunista expresa nítidamente el problema de quienes quieren entrar al sistema, pero nada dicen BSIW, así nos llamó, del problema de los que quieren salir del sistema. Su argumento entonces era que la reforma del 77 estuvo destinado tanto a incorporar a los que querían entrar como evitar que los que estuvieran dentro se fueran. Para ello, primero reconstruyó lo que llamó el dilema histórico del PAN, o me voy o me quedo. Ciertamente, desde su nacimiento al PAN se le planteó dicha disyuntiva. Participar en un sistema no competitivo, abiertamente faccioso, sin garantías de equidad y plagado de múltiples anomalías que hacían casi imposible el respeto a la voluntad depositada en las urnas, o abstenerse, ¿y entonces qué? Quienes promovían la participación lo hacían en el entendido de que se trataba de acumular fuerzas, de desplegar las potencialidades que brinda la política pública y pacífica, de convertir al PAN en un referente de la vida pública, etc. Pero después de cada fraude, de cada victoria arrebatada, los abstencionistas volvían a recargar su arsenal de argumentos. Lujambio reconstruye esa historia de manera puntual y magistral y desemboca en la 26 Convención Nacional del 25 de enero de 76. Lo voy a citar en extenso. Se sabe que ganaron los participacionistas. La crisis vino después. Los estatutos del PAN exigían que el 80% de los votos de la convención se pronunciaran a favor de un candidato presidencial. La minoría abstencionista y la mayoría participacionista colocaron a sus candidatos, a saber, Salvador Rosas Magallón y Pablo Emilio Madero, respectivamente. En la primera ronda de votación, Madero obtiene el 58% de los votos y Rosas Magallón el 42%. Viene en la ronda y nadie obtiene el 80%. Rosas Magallón insiste y no declina. El partido está polarizado. En la última ronda, la séptima, Madero tiene el 73% de los votos. Total, la minoría abstencionista veta, utilizando por primera vez el candado estatutario, la decisión del grupo mayoritario. Por ello, afirmaba Lujambio, la reforma posterior a las elecciones de 76, lo cito, elevó el riesgo de impulsar otra vez la estrategia abstencionista, incorporando el requisito de lograr por lo menos el 1.5% de los votos para refrendar el registro y obligando a registrar listas completas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Agregaba además que la reforma política restaría impacto político a una posible estrategia abstencionista futura, al ofrecer registro a otras opciones políticas. Si el PAN dejaba de asistir a la cita electoral, otras oposiciones podrían tomar su relevo. Afirmaba, la ausencia de candidato presidencial del PAN en 76 convenció al régimen postrevolucionario de la necesidad ya urgente de ampliar el espectro ideológico y de registrar a nuevos partidos de izquierda y derecha. Hago un paréntesis para glosar los dos párrafos anteriores antes de retomar la lógica de Lujambio.
Estoy convencido que la introducción del 1.5% de votos como requisito para mantener el registro de un partido tuvo otra lógica a la que le atribuyó Alonso. Según testimonio de Gilberto Rincón Gallardo, en aquel año dirigente destacado del Partido Comunista, su partido se negó de manera reiterada a entregar la lista de sus afiliados a la Secretaría de Gobernación y por ello se diseñó el registro condicionado. Es decir, los nuevos partidos tendrían que mostrar en las urnas una cierta implantación social, el 1.5% de los votos, para obtener y refrendar su registro definitivo sin la necesidad de probar un determinado número de militantes. Para el PAN, ello no representaba un gran reto. Sus votaciones, incluso sin presentar candidato presidencial, se encontraban muy por encima de esa cifra. Además, en la primera LOPE se establecía que el registro se perdía solo si en dos ocasiones consecutivas no se obtenía dicha votación. De la misma manera, la obligación de registrar listas completas de candidatos plurinominales era una consecuencia natural del nuevo modelo de representación, en lo que en efecto tiene absoluta razón Alonso, es que con la incorporación de nuevas oposiciones, la eventual estrategia abstencionista perdería eficacia, porque como él mismo afirmaba, hasta antes de la reforma de 77, el PAN era la única auténtica oposición. El PPS y el PAN, como se sabe, con diferentes grados, giraban en la órbita del PRI. Lujambio, sin embargo, rescataba con lucidez que la reforma de 1977 además rescataba tres demandas históricas del PAN, a saber, permitirle a los partidos políticos nacionales competir en las elecciones de todos los estados y municipios, incrementar el tamaño de los congresos locales para inyectarle fórmulas que recogieran el pluralismo y el sistema de representación plural en los cabildos. Esa dimensión, en efecto, nosotros no la destacábamos con suficiencia en nuestro libro. Lo digo con claridad, Alonso en ese terreno tenía toda la razón. También Lujambio señaló que la reforma política trató de evitar la hegemonía opositora de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Y en efecto, el reparto de los diputados plurinominales no se hizo nunca a través de un cociente natural, sino llamado rectificado, que tendía a beneficiar a los partidos más chicos, de tal suerte que los votos para el PAN le dejaban proporcionalmente menos diputados que a los partidos con mucho menos votos. Si a ello le sumamos, como bien lo detectó Lujambio, la votación en una doble papeleta, una para el diputado de mayoría y otro para las listas, los electores que se inclinaban por el PRI en la lista uninominal escogían qué oposición le venía mejor a su partido en la pista plurinominal. Para Alonso Lujambio, con la reforma de 77 terminó en el PAN un complejo debate interno que duró casi 40 años. A partir de entonces, los participacionistas que ya eran mayoría se fortalecieron porque una posición abstencionista se convertía de hecho en una especie de suicidio político. Y en efecto. Muchas gracias.